se llevó a cabo el banderazo para dar inicio al operativo preventivo del gobierno estatal y dependencias del gobierno federal para salvaguardar la integridad de los jaliscienses y turistas que visitan Jalisco en esta temporada vacacional. En este operativo, que se lleva a cabo del 21 de diciembre al 8 de enero de 2018, se cuenta con la participación de 15.000 elementos de las distintas corporaciones, quienes mantienen vigilancia permanente en los diversos destinos turísticos y carreteras de Jalisco. No es prudente que los que van manejando lleven sus vehículos sobrecargados. Hay personas que llevan camionetitas muy usadas, llantas muy usadas, y las sobrecargan. Entonces, poner la carga normal, si es un vehículo para 7 pasajeros, deben ser 7 o 5 pasajeros. Checar sus llantas, que estén en buenas condiciones, con la presión ordinaria. Si es posible, todas están en tiempo, que chequen sus suspensiones para evitar problemas mecánicos, digamos, en las carreteras. No dormir en lugares solitarios. Buscar la forma de programar su viaje para que tengan un viaje descansado. Además, se recomienda a la población ubicar las rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de reunión y equipo contra incendio en donde se hospeden y en los lugares que visiten. Con información de Hugo Pescador Pacheco, corresponsal en Jalisco, Notimex.